Hola, nos encontramos en el Hotel Mesón de la Esmeralda. Recientemente estuvimos muy honrados con la presencia de muchas personas, familias, deportistas y demás, que bueno, pues estuvieron en esta gran carrera ciclista. Y tenemos a uno de estos deportistas que nos va a comentar al respecto. ¿Cuál es su nombre? Jaime Cacho, para servirles. ¿De dónde nos visita? Minatitlán, Veracruz. De Minatitlán, Veracruz. ¿Pertenece usted a algún club? Escualos, de Coatzacoalcos. Perfecto. Y coméntenos, ¿cómo fue la carrera? Estuvo muy bien, me gustó que estuvo organizada y que también, obviamente, por el estado del tiempo, que pues obviamente tuvieron a bien, obviamente, privilegiar la seguridad con nosotros, quitaron una parte de la carrera. Sin embargo, estuvo muy, muy, muy bien, muy exigente, y pues bueno, la disfruté muchísimo y también la sufrí. ¿Cuántos participantes más o menos compitieron? Bueno, tengo entendido que éramos más de 200, no tengo la cantidad exacta, pero hubo buena afluencia de ciclistas. ¿De qué partes del estado de Veracruz sabe usted que venían estos ciclistas? Bueno, tengo entendido que de Covarrubias, de Catemaco, obviamente nosotros de Mina y también de Coatzacoalcos. De muchas partes de nuestro estado de Veracruz. Así es. ¿Y va usted continuar participando en las próximas competencias? Sí, si las piernas me lo permiten, sí, por supuesto. ¿Y cuál fue su tiempo? Híjole, no sé, hice creo que 2:33, algo así. ¿Sí? ¿Y cuántos kilómetros fueron aproximadamente? Fueron 60 y, bueno, a mí me marcó creo que 66. Bastante distancia y, como bien menciona, pues muy difícil por las condiciones climáticas. Y pero estuvo muy bien. Perfecto, pues felicitaciones a todos los deportistas que, bueno, pues se reunieron precisamente aquí en nuestra casa, que es la casa de ustedes, el Hotel Mesón de la Esmeralda. ¿Y cómo lo trataron? Ah, excelentemente bien. Aquí ¿lo recomendaría? Sí, por supuesto que sí. Ay, pues muchísimas gracias por su visita y los esperamos próximamente. Que tengan muy buen viaje y saludos para toda su familia. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Luego.